Okay, let's go. Vamos allá. Yay. La lijo. ¿Habrá algo aquí a la izquierda? No. Bien. Bien, lugares totalmente innecesarios que Square hace porque le gusta gastar dinero. Yay. Tened cuidado. La torre de Babil tiene cañones enormes. Genial. A ver. Cabaña. Cabaña. Bueno, no sé, me podrían haber dado algo más que tres cabañas, teniendo en cuenta que puedo comprar tiendas de lona que hacen exactamente lo mismo, pero... no me quejo, supongo. Vale, que nos engañe su aspecto encantador, que los monstruos son muy fuertes, dice. Yo soy valiente, pero tú eres muy valiente. Puede que Golbez no esté en la torre, pero sí encontraréis al más temible de sus archidiablos, Rubicante, preboste de la llama. Volved sanos y salvos. Los enanos tenemos un dicho. Sé valiente, pero si las cosas se tuercen, vete a casa y sé valiente otro día. Genial. Distraeremos a las fuerzas de defensa de la torre con nuestros tanques. Esta ánfora contiene agua de la vida. Bebe cuando quieras. Esto me cura, en teoría. Lo cual está bien. Porque eso implica que si me hace mucho daño o lo que sea, puedo volver por aquí. Lo cual está bastante correcto. Bueno, un farmeo y medio después, podemos continuar por esta zona del mapa. Genial. En fin, no sé. Vamos a dejarlo estar. Tampoco me molesta tanto haberme pasado un tiempo farmeando, ¿eh? Porque verdaderamente Rydia y Rosa... Rydia no tanto, verdaderamente, ¿no? Porque además tiene buen nivel y todo el pastel, pero... Rosa sobre todo empezaba a necesitar un poco de nivel, creo yo. Y no sé, no es mala idea. Niveles recomendados del 32 al 36. Vale, no, esto es antes. No es... Sí, es del 32 al 36. No, del 36 al 40. Bueno. Tenemos buen nivel en teoría, el rollo es Rosa principalmente, pero eso, deberíamos estar bien en todo momento, no creo que tenga ningún problema. ¿Puedes dejar de curarlo, por favor? Es que además Cecil ataca súper rápido. Pero bueno, supongo que Kain y Yang hacen más daño, a fin de cuentas, así que... Y Rydia. Por cierto, me mola un montonazo el diseño de Rydia y cómo evoluciona, en plan... Súper chachi. Y además tiene un látigo, quiero decir... La polla. El rey, los látigos me gustan mucho. Son armas que me gustan mucho, mucho, mucho. Probablemente sí, tengo que hablar de mis tres armas favoritas en general. Son dagas. Que yo ya lo he dicho, lo digo mucho en Skyrim, porque en Skyrim además es súper guay en ese sentido, pero bueno, las dagas básicamente. Llevar daga doble, una cosa que me encanta. Pero bueno, dagas, cuchillos, cualquier tipo de arma así pequeña. Guadañas, otro tipo de arma que me encanta. Y... Y eso, látigos y cualquier tipo de arma por el estilo. Los látigos en general, vaya. Pues sí que necesitaba nivel, sí. Si mi nivel recomendado es el 35, Kain acaba de subir al 36. O sea que tampoco... Se crean. Ya, yeah, no es que vaya muy, 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 muy bien. ¿Esto me hace daño? No. Nah. No sé a qué se refieren con su aspecto. Y con que sean fuertes y tal para su aspecto encantador y no sé qué. Porque el aspecto de estos bichos encantador no es, pero bueno. Tristemente estos últimos días, o sea, estas dos últimas semanas... A ver... El tiempo que me he tomado de descanso, este último, tampoco me importa mucho, ¿no? Pero sí que es verdad que he tenido dos semanas en las que los días que no he hecho stream han coincidido con Final Fantasy IV. Por eso voy mucho más lento pasándome este videojuego, lo cual no me agrada del todo. Quiero decir, me gustaría más que fuese un poco más,
más rápido. No más rápido, pero más continuo, al menos. Puedes parar. Ay, no sé para qué repetir lo mismo dos veces, pero bueno. En ese sentido, como estoy diciendo, me gustaría ir de una forma más continua. Porque con Skyrim sí que lo he hecho y he ido de forma un poco más continua. Y se nota. O sea, llego aquí y digo, no me acuerdo de qué narices estaba haciendo, ni siquiera. Y en Skyrim tampoco, en cierto modo, pero sí que es verdad que me cuesta muchísimo menos encontrar el punto o recordar qué estaba haciendo. No sé, recordar cómo funcionaba la historia o lo que estaba haciendo en ese momento, qué sé yo, en general todo eso, ¿no? Y no sé, verdaderamente aprecio ambos, o sea, ambos videojuegos me gustan como tal y aprecio mucho la consistencia y la continuidad en jugar a determinados videojuegos. Y desaparecieron, güey. ¿O no? Eso parece que están disparando, al contrario. No sé qué coño está pasando, ok. Vámonos. No, espera. Yeah. No. Vamos a guardar primero. Creo que no hace mucha falta porque, exacto, miren mi vida y miren mis puntos de magia. Está todo a tope. Impresionante. Ok, pues vamos a... Ok. Voy a decir que vamos para adentro. Eso se debe principalmente a que estoy rezando con Rosa. Como rezo todos los turnos, básicamente estoy recuperando todos mis PM. Todos los que termino gastando con hielo o con lo que sea. Y así es más sencillo, verdaderamente. ¿Ven? Entonces recupero ahora todos los PM que estoy gastando y también curo toda la vida que me quitan, verdaderamente. Así que I'm fine with it. Vale. Pues bueno, tampoco es una cosa muy salvaje de todos los enemigos de aquí. Vale. Yay, a mirar más mapa y más porcentaje. Una cosa que me gusta mucho, que se echa de menos verdaderamente en otros videojuegos, como decía, en Final Fantasy 1 y en el 2 se echa muchísimo de menos. En el 3 también, obviamente. Lo que pasa es que en el 3 las mazmorras son menos complicadas que en el 1 y en el 2. Supongo que por forma y por movimiento. La cámara es mucho más amplia en ese sentido y... Final Fantasy 3 prefiere, al igual que el 4, pasillos a zonas amplias. Generalmente cuando estás en una zona amplia en Final Fantasy 1 y 2 tienes que encontrar el camino por donde tienes que ir. Mientras que en Final Fantasy 3 y 4 las zonas amplias son simplemente eso, una zona amplia, ya está. No encuentras la gran cosa en ella, ¿no? Además de que poder señalizarte dónde están los tesoros y todo el rollo es la polla. Pero a mí particularmente, como ya digo, me gusta que me permitan explorar con un buen diseño de mapas, o no tan buen diseño de mapas, sino más bien como... Tengo esa sensación de que verdaderamente estoy en un videojuego que me está premiando en cierta manera por explorar. Porque... Vamos a intentar organizar, ¿qué quiero decir? Como digo, y como ya he dicho varias veces, no es tanto la sensación de que, oh, vale, si hago esto, en plan, si miro el 100%, pues ya consigo un objeto y todo el pastel, ¿no? No es tanto eso porque al final los objetos tampoco me interesan tanto y tampoco es por, wow, quiero farmear ni nada por el estilo. Es más por la sensación de que los mapas del 1 y el 2 me parece que son demasiado liosos, son engorrosos verdaderamente. Me gusta que en este videojuego hayan decidido hacerlos un poco más... más sencillos en ese sentido de pasillos, de zonas más fáciles de caminar, ¿no? Y... como digo, creo que es una buena idea añadir el porcentaje, pero creo que eso no es lo que hace que no me dé pereza la mazmorra. Creo que lo que hace que no me dé pereza la mazmorra es el propio diseño del videojuego. El propio diseño de los mapas. Sin ello no sería lo mismo, verdaderamente.
Tengo que cambiarle el arma a Cecil. No sé si tengo algo de hielo, pero por favor, necesito algo. Sí o sí. Porque no hago más que curar todo el rato. Y además el jefe de esta zona tiene también... bueno. Es también de fuego, así que absorberá fuego, supongo. Lo único del mapa es que me gustaría que a veces... No sé, que si pasas por ciertas zonas se note más por donde te falta por explorar y tal. Quizás, ¿no? Pero definitivamente es algo que me gusta mucho poder hacer esto y que me premie en cierto modo el videojuego también. Yo ya lo he dicho muchas veces, en Pokémon una cosa que me gusta es que me premia el videojuego por explorar, porque exploro y generalmente me permite encontrar un objeto y hacer cosas, ¿no? O sea, no sé, no es tanto el entrenador, no es tanto X y es más en general todo, ¿no? Te he pulsado en intercambiar filas, así que intercámbiame filas, gracias. Llegas, ves un objeto, te dan una IMT o tienes un tutor de movimientos. Yo qué sé, te regalan un objeto importante, te premia. El videojuego te premia por explorar. Creo que hay algunos videojuegos en donde no se te premia por explorar, sino todo lo contrario, se te castiga por ello. Porque entras a una zona y lo único que hay es más enemigos o lo que sea, ¿no? Y Final Fantasy de hecho me parece así. Pokémon creo que lo hace bien en el sentido de que las peleas de Pokémon no son complicadas y además te encuentras objetos y te encuentras cosas interesantes. 5 aires antárticos. Y no sé, verdaderamente es más bien ese punto de que cuando estás jugando a Pokémon también puedes saltarte a las propias peleas, ¿sabes? Es decir, tienes un repelente. ¿Qué es esto? Boina verde. Da más fuerza. Baja mucha defensa, ¿no? ¿Es worth? Yo creo que es worth porque Cecil va a ser quien tanquea, así que... La podría utilizar imán, pero como es solo de un uso, supongo. En fin, es mucho mejor atacar menos que curar a los enemigos, verdaderamente. Sí. ¿Qué estoy diciendo? Pokémon como tal en el mapa te permite... en ese sentido, explorar y no te castiga. Final Fantasy, los primeros, por ejemplo... Bueno, en todo momento lo hace. Las peleas gastan muchísimos recursos, siempre. Siempre, es algo constante. ¿Se ha tirado mirada pétrea a sí mismo? ¿What? Buen daño, EOE. Entiendo que se ataque, pero ¿el otro por qué se tira mirada pétrea? Porque eso en teoría no le cura, ¿no? ¿O sí? No lo he visto. En fin, no sé lo que estoy diciendo. Verdaderamente es un punto de que en Final Fantasy no te dejan explorar un poco tranquilamente porque vas a tener encounter siempre, ¿no? Y es algo que definitivamente me parece aburrido y cansino y de todo. Es como, por favor, paren. Es lo único que pido, que paren, que me dejen ver el mundo y tal. Y que si me van a poner peleas en Final Fantasy X, de hecho, no me parece que sea tan complicado y me parece que se te premia por explorar. Porque encuentras objetos, bueno, dentro de lo que cabe, porque tampoco es que tengas que explorar mucho. O sea, el videojuego es un poco pasillo a veces. Pero sí que es verdad que te puedes meter en ciertas habitaciones o en ciertas zonas donde puedes explorar y conseguir objetos, vaya. Un ejemplo claro de ese punto es Luca. Luca es un lugar donde en los muelles y tal puedes encontrar 1000 objetos, así que... En fin, no es como para decir, no hay ninguna forma... No se traben, el videojuego no es un pasillo. Pero sí que es verdad que a veces puede ser un poco pasillero en ese sentido y que sí que es un poco más pesado, como entiendo, ¿no? Pero como digo, no es la norma general de los Final Fantasy igualmente el que te premian por explorar.
Y me gustaría, porque aquí te están premiando por explorar y las peleas definitivamente no son demasiado difíciles, así que no es tan mal. Pero en algunos casos sigues gastando demasiados recursos. Sigue sintiéndome como ok. Sobre todo al principio. Siento que tengo que gastar mucho para poder subir de nivel o para poder conseguir todo el mapa o lo que sea. Vamos a entrar por aquí primero. Exactamente. Y por eso siempre se entra a las habitaciones. Ok, sable gélido y emboscada. Contra... ¿qué es esto? Si tiene sable gélido, vamos a tirarle un piroplú. Sentinela ocular, vamos a utilizar una concentración. Utilizar un escudo, me vuelo que ataque con magia. Tú vas a utilizar un salto y tú vas a utilizar una coraza en todo. 1171, alarma. Vale, esto no es para tanto. Pues pensé que iba a ser mucho más complicado, pero ya veo que puedo poner simplemente el aleatorio. El aleatorio. El autocombate y ya está. ¿Te imaginas un combate aleatorio? Ay. Tío, otra cosa que definitivamente me gustaría hacer es jugar el domingo, tío. Algo. Tenía muchísimo mono de jugar verdaderamente a... hace pupa, ¿eh? Tenía el monete de jugar a Fire Red, pero ya veo que no toca. En fin, llegó un momento en el que pensé, bueno, hago stream el domingo, pero yo qué sé, incluso hacer stream sin micro o lo que fuese, pero no me valía la pena, creo yo. Creo que para qué, a fin de cuentas creo que sería relativamente aburrido para mí incluso. Más que para ustedes pues pueden verlo sin micro o lo que sea, pero... para mí sería definitivamente una cosa aburrida y no me apetecería jugar así. Esto es mejor porque tiene elemento hielo y definitivamente tiene más ataque. Así que ahora voy a estar haciendo daño de hielo todo el rato, lo cual está muy bien. Aquí hay otra entradita por alguna parte. Vale. Y vamos a ver qué hay en la otra parte. Por cierto, momento, llevamos 1:40 y el videojuego no me ha crasheado. No sé por qué me estuvo crasheando el otro día, pero gracias Square, supongo. Tres aires árticos. Yay, me están dando objetos literalmente para cargarme al boss. Es súper estúpido. Y otra cosa de estas... con otra emboscada. Esta vez una lanza gélida. Ataca... piro... ¿qué puedo ya utilizar autocombate verdaderamente? Ay. Eso mata, sí o sí, creo yo. Casi. No. Eso sí mata. Vale. Bueno, la lanza gélida también está bien, pero creo que el hacha ahora mismo me sirve más. No sé qué pasará contra el jefe. A lo mejor contra el jefe es mejor idea pegarle con la lanza gélida, por la debilidad. Yo me imagino que va a tener una debilidad porque dicen que es como el archimago de las llamas o algo de eso lo llamaban, ¿no? No sé exactamente, pero bueno. Por cierto, me encanta cuando la gente dice que Final Fantasy X es un juego pasillero. No sé si saben qué juego es Rogue Galaxy, es un videojuego relativamente poco conocido. De hecho, no sé ni siquiera cuánto vendió. Vamos a buscarlo ya que estamos. No aparece. A lo mejor puedo verlo en Wikipedia o algo. Y hay más nivel para Ridia. Vamos por aquí arriba, por la derecha primero. No aparece.
En fin, es un videojuego desarrollado por Level 5, publicado por Sony Computer Entertainment. Un videojuego de Akihiro Hino, producido también por él, diseñado por él. Que es un señor que ha creado Burai Yokan, Prince of Persia 1900... Bueno, vamos a buscar en director. Dragon Quest 8, Dragon Quest 9, Overblood 2, Wonder Flick, Rogue Galaxy, Wind Knight Chronicles, Crimson Shroud... Vale, no, esto es como Executive Producer. Ha producido Jan Dark, Inazuma Eleven 2, 3, Inazuma Eleven Strikers... Interesante. Ha sido el director general de Lighton's Mystery Journey, de Ni no Kuni 2, también ha escrito Ni no Kuni 2, en fin, que, bueno, el señor algo ha hecho, ¿no? Por lo que se puede ver. También hizo, o sea, escribió Ni no Kuni Dominio del Dark Jin, o del Jin Oscuro, o como lo quieran llamar. En fin, oh, shit, ok. Madre mía, vaya... tochaco, hago. En fin, algo ha hecho el señor y todo el rollo, pero bueno, que el videojuego verdaderamente es un videojuego bastante mediocre, de PlayStation 2. Y es mediocre por un sencillo motivo. Primero, el guión. El guión a mí me parece que Rock Galaxy tiene un guión... Lo hice en... O sea, lo jugué en su momento. 83, holy fucking moly. Eso es prácticamente lo mismo que le dan a Xeno 2. ¿What? La gente está drogadísima para darle un 83. En fin. Me parece una salvajada, ¿eh? Porque yo al juego le habría dado un 6, probablemente. Y entiendo que Xeno 2 no es a gusto de todo el mundo y que tiene bastantes problemas, pero la puta madre. Esto aumenta velocidad, resistencia y evasión, por lo que estoy viendo. El punto es hasta qué punto es worth. Creo que confusión no me sirve de mucho. Y joder, más de esto no es malo. What the fuck is that? What? Vale, le curo con hielo. Va. Ah. ¿Por qué, Square? I mean... No sé. Vamos a dejarlo estar y ya está. Porque de verdad que si me pongo a hablar de estas cosas... No os va a dar un algo. Ok, Square, lo que tú quieras. En fin, es que además atacado por la retaguardia, que me dices, bueno, lo ponen porque es como una especie de forma de darte turnos, pero ¿cómo me ataca un huevo por la retaguardia? En fin, no sé. El caso de Rogue Galaxy es que tiene dos grandes problemas. Uno, que su guión es estúpido, pero estúpido, estúpido. Es decir, Far Cry 3 tiene mejor guión, Final Fantasy 3 tiene mejor, mucho mejor guión que Rogue Galaxy. Eran tonterías muy grandes en ese videojuego y además todo el rato. Y es como, no sé. No soy la cosa más quejica del universo para los guiones, porque generalmente es como, en fin, cualquier cosa me suele valer. Me gustan mucho los guiones y creo que los RPGs son la clave en ese sentido, porque los RPGs suelen centrarse mucho en las historias, ¿no? Y por lo tanto me suele dar pena cuando un RPG tiene un mal guión. Me siento como... no sé. Como que le está faltando algo al videojuego. Pero no soy tampoco súper, súper picky, ¿eh? En ese sentido. Me falta algo. Vale, aquí. Colmillo blanco. No sé qué hace el colmillo blanco. Siempre me olvido de que tengo que entrar.
No sé, como digo, no soy excesivamente picky, pero cuando lo estaba viendo... A ver, el rollo es que me hacía gracia. Ese es el punto al final, ¿no? Que lo veo y me río, ¿vale? Y verdaderamente me suele pasar con los videojuegos que tienen guiones estúpidos, que no pasa nada. O sea, que bueno, tiene un guión tonto y probablemente le ponga menos nota porque diga, vamos a ver, esto no me lo puedo tomar en serio. Pero... yo qué sé, me río y ya está, ¿sabes? Que tampoco pasa nada. Así que... no sé, tampoco, como digo, tampoco creo ser excesivamente picky. Y aún así el videojuego me hace recordarlo y decir, oh no. Pero uno de los grandes, grandes problemas de ese videojuego es que tiene, quizás, en mi opinión, el peor diseño de mundo de un RPG que he jugado, pero hasta el momento, es totalmente lineal. Pero con lineal quiero decir, es un pasillo todo el rato. ¿Sabes? Son pasillos. Todo el rato son... o sea, son lugares hacia adelante. Ya está. Y como mucho hay salas. Pero es que no hay mucho más que eso. Son estructuras fijas, rectas y ya está, ¿sabes? Y a mí no me preocupa cuando me lo justificas de alguna manera. Por ejemplo, Final Fantasy X también tiene pasillos, como todo el mundo ya dice mil veces, ¿vale? El problema es que... los pasillos de Final Fantasy X, no el problema, el punto positivo es que los pasillos de Final Fantasy X son pasillos justificados. ¿Por qué? Porque básicamente los tres pasillos que hay en el videojuego son el Mexican Road, el Mushroom Rock Road y el camino hacia Sanarkand, ¿no? Verdaderamente hay más, hay la entrada antes de Wado Salam, pero son caminos. Es lógico que cuando estás en un camino... sea recto, ¿sabes? Lo que no es lógico es que esté en un bosque y sea todo recto. Y me vaya a un desierto y sea recto. Y digas, tío, es un desierto. O sea, es que recuerdo estar pensando, tío, es un desierto. Un desierto. ¿Por qué es un desierto recto? ¿Por qué hay pasillos en un desierto? ¿Sabes? Y quedarme así. Terminé abandonando el videojuego. Con un poco de pena igualmente, pero es que dije, tío, mira, tengo muchísimos juegos que tocar, en verdad. O sea, tengo mucho que jugar. No me apetece estar dedicando tiempo a un videojuego que hace tantas cosas tan mediocres. Y le ponen un 8,3, holy shit, que se ha fumado la gente. Además, la pelea tiene un par de cosas bastante chungas, como que cuando peleas te quedas estático, que es algo que si me han visto jugar a los Zelda, sabrán que no me gusta nada. Porque siento que en una pelea, cuando es en tiempo real, verdaderamente tienes que poder acercarte al enemigo y pegar y moverte un poco a tu ritmo, ¿no? Que por lo menos el personaje al menos se desplace. Esto también lo decía en... cuando hablaba de... ¿cómo se llama? Cuando hablaba de Dragon Quest Builders. Es un videojuego en el que pegar te mantiene estático en el sitio. Y eso implica que pegas parándote, te clavas en el sitio y empiezas a hacer así, ¿sabes? Y es un poco como a Link to the Past, como viene siendo en Rogue Galaxy también. Me parece que en un tipo de videojuego de RPG en el que tienes que pegar en tiempo real, el sistema de combate debería funcionar como en Kingdom Hearts. Y no estoy hablando del 2 ni siquiera, te estoy hablando del 1. Que por lo menos tenga cierto movimiento, cierta inercia. Sobre todo que el enemigo responda a tus golpes, ¿no? Y que es un problema que tiene Kingdom Hearts 2, de hecho. Ok. Pero debería al menos haber algún tipo de feedback en ese sentido de los enemigos. O genial. De repente enemigos de hielo, porque ¿por qué no? A rezar aquí. Tú puedes atacar. ¿Tienen debilidad hielo? Ok, that's fucking weird. Yo los veo y digo, son flanes de hielo, ¿verdad? Pero parece ser que no. Son flanes mágicos y ya está.
Pero es que tienen debilidad al hielo. What? Flan blanco. No sé, haz tu cosa, videojuego, yo qué sé. En fin, Rogue Galaxy tiene esos problemas, además de eso, el sistema de combate, y hay una pelea en concreto, que es una pelea de jefe, que es totalmente ridícula, porque te matan de dos golpes, digamos. Y todo lo que tienes que hacer es esperar. El enemigo ataca, respondes, lo tiras, vuelve a atacar, te curas, lo tiras, así todo el rato, o sea... Es muy aburrida esa pelea. Y llegó un punto en el que dije, tío, mira, no. O sea, no vale la pena. Es triste, verdaderamente, porque... Joder, me gustaría... Wow, una quimera. Me gustaría jugarlo, verdaderamente. Me gustaría terminarlo. O sea, empecé un videojuego, quiero terminarlo, verdaderamente, ¿no? Pero a la vez... Joder, el propio videojuego se trata como un imbécil, en cierto modo, y eso me hace sentir como un imbécil a mí. Porque ¿para qué voy a jugar un videojuego que ni siquiera se respeta a sí mismo, ¿sabes? En el sentido de que, lo que digo, el sistema del videojuego como tal es muy estúpido. Tengo que quitar el contraataque, si no, no voy a acabar nunca. O sea, no el contraataque, sino el autocombate, perdón. Porque es que le estoy curando más de lo que le quito por turno. Kain ataca, tú defiendes. Ok. Voy a echar de menos el autocombate. Sé que en el 5 y el 6 no lo voy a tener. Estoy segurísimo. No voy a tener autocombate en ningún FF a partir de aquí, creo yo. Que bueno, it happens verdaderamente, ¿no? Pero me da penita. Damn, buen crítico. Así que no sé, tengo un problema en ese sentido con Rogue Galaxy porque, a ver, también es verdad que es un videojuego del 2005. Es entendible, es decir, va a tener problemas sí o sí, verdaderamente, ¿no? Y, a ver, en Europa salió en 2007, también es verdad, es decir, tardó 2 años. Que es una cosa que pasaba muchísimo en aquel entonces. Hasta probablemente la generación de Wii, Nintendo DS y estas cosas. La mayoría de videojuegos salían en su momento... No sé por dónde se va esa parte. Pero yo voy a continuar y ya está. Es algo que pasaba muchísimo, como estoy diciendo. Hasta estas últimas generaciones en Japón se solía sacar un videojuego y tardaba muchísimo en venir aquí. Sigue pasando igualmente que, por ejemplo, a veces sacan un videojuego de Pokémon, que es un spin-off, y solo sale en Japón. Y se siente muy, no sé, como, tío. Se siente mal, porque además son sagas grandes, ¿no? Ace Attorney también tiene esos problemas. Y sí, luego salen los fan translations y todo el rollo, pero... Joder, siempre es como un... Me gustaría jugar de forma legal a esto también, ¿no? Porque si no, tienes que ir y comprar el videojuego en cuestión en Amazon Japón y que te lo traigan aquí, y es una puta tontería porque no siempre te lo van a traer y los gastos de envío van a ser de 80 pavos y... No. No funciona así. ¿Te compras el Prime en Japón? ¿Te imaginas? Eso sí que sería muy meme, en verdad. Para importar videojuegos de Japón. Vale, esto es un pasillo. Vamos primero por la derecha. Oh my god. Voy a tardar muchísimo. Bueno, pues no sé. Igualmente el videojuego tiene cosas muy chachis. Por ejemplo... una cosa que me gusta del videojuego es que tienes... Para subir de nivel, funciona un poco como Final Fantasy X. En el sentido de que subes de nivel...
¿Cómo se dice? Como consiguiendo objetos. No es tanto... A ver... Final Fantasy X técnicamente funciona igual. Subes de nivel y luego tienes que utilizar objetos para poder subir de nivel, ¿no? Pero... básicamente... aquí subes de nivel cuando consigues los objetos, si no recuerdo mal. No, a ver, subes de nivel, aprendes habilidades utilizando los objetos. Son cosas distintas, no corre una a cargo de la otra ni nada, vaya. Y sinceramente me parece algo interesante porque eso implica que farmear objetos tiene una utilidad y es que los personajes aprendan nuevas habilidades. Eso mola, eso es una cosa que me gusta. Es decir, a mí todo lo que sea... farmear para conseguir ciertos objetos que te sirven para X, para crearte nuevas armas, para aprender nuevas habilidades. A mí me gusta. Lo que me gusta y que creo que he hecho en falta en muchísimos RPG. Por ejemplo, en los Final Fantasy lo he hecho mucho de menos. ¿Por qué? Porque aprendo habilidades porque sí, en general. Y vaya que no me... preocupa en exceso ni nada por el estilo. Ok, me imaginaba que sería algo así este mapa. Vale, pero aquí sí que parece que no tengo que venir. Vamos de vuelta aquí. Por ejemplo, en Final Fantasy no funciona así. Subes simplemente de nivel con la experiencia y con la propia experiencia aprendes nuevas habilidades. Imagínate que, yo qué sé, que los enemigos soltasen objetos que puedas farmear de ellos, ¿sabes? Y que necesites a lo mejor... pues para crearte una espada buena para Cecil necesitas, yo qué sé, los gigantes estos te sueltan, yo qué sé, que son gigantes de arcilla, pues te sueltan a lo mejor arcilla, tal cual, ¿no? Necesitas 5 de arcilla para construir el mango y luego 4 de cristal y te creas la espada de cristal. Cosas así, yo qué sé, tonterías verdaderamente, pero que pueden tener mucho sentido a la hora de craftear y de hacer ese tipo de alquimia y todo este pastel, ¿no?